recordaba tener ese vídeo. Cuando lo he visto otra vez he dicho, ¡guau! Fue un regalo que me hizo mi padre por mis 18 y fui con mi mejor amigo a ver U2 por primera vez. Recuerdo cuando empezó a sonar With or Without You, que es una canción que yo escuchaba en bucle todos los días de mi vida, y escucharlo en directo fue como... No puedo explicar cuál es la sensación, pero fue una barbaridad. Y aunque no fue ese momento en el que me enamoré de U2, porque el día que me enamoré de U2 fue cuando mi padre me enseñó un DVD que cantaba With or Without You, y subía una chica al escenario y el escenario tenía como un corazón y cantaba con ella en el suelo y luego le daba un beso, ahí me enamoré. Y la pregunta que yo me hago es cómo se pasa de llorar en un concierto y de pensar wow, a estar delante de Bono y que Bono te esté hablando y tú estés llorando. Pues son muchas cosas, ¿no? Son muchos años y es mucho trabajo y saltar de un lado a otro, pero el cómo sucede esto os lo enseño. De entre toda la gente que va a los 40 Music Awards, ¿para ti quién es el más o la más? O sea, ¿tu crush? Es que podrías decir, de la vida Bono, de U2. Yo te voy a decir una cosa ahora mismo. Dime. Me pones muy nerviosa. El viernes... Sí. Estaré con Bono. Andrea, me gustaría... Sí. ...que el viernes estuvieses conmigo y con Bono. ¿Estás mal de la cabeza, Uri? Me gustaría que estuvieses conmigo, que pudiese estar a su lado. O sea, no, me da un infarto. Es que voy a ponerme a llorar y no quiero ponerme a llorar. Pero es que no... ¡No me pongas esa canción! O sea, si me dejas estar ahí en una esquina, yo simplemente os miraré y diré, es que es muy fuerte. Es que es mi ídolo. Es que he llorado con todos los conciertos en los que he estado. Si le ves, le puedes tocar, ¿qué le dirás? ¿Qué harás? No lo sé lo que voy a hacer, Uri. Le beso en los labios, lo que pasa es que me van a detener, claro. Todo. ¿Te tatuarías algo o qué? Hombre, tatuar. Si Bono te firma el brazo, ¿te lo tatúas? Absolutamente sí. A mí el día que me dijo Uri eso, yo pensé, bueno, esto no va a suceder. Quiero decir, es Bono, es U2, no entra dentro de las posibilidades ni de mi cabeza ni del mundo. Yo fui nerviosa a la gala de los 40, pero iba nerviosa por el hecho de verle, de cruzarme con él, de saber que está en el mismo espacio, de saber que yo voy a estar en la misma zona que está él. Yo ya estaba muy nerviosa con eso y de hecho hubo un momento que pasó por la zona que yo estaba y mi corazón, ¡guay!, me subía y se me ponía en la garganta. Pero claro, de todo lo que crees que va a pasar, a mí me iban diciendo, oye, creemos que sí, que va a tener un huequito para poder firmarte el brazo. Vale, yo iba con mi Edin, yo me llevé a mi tatuadora porque dije, por si acaso, si me pone su firma, por favor, que esté Chris conmigo. Estaba ella ahí en su cabina esperando con cara de, bueno, tía, ojalá ocurra. En fin, ¿para qué os lo voy a contar si os lo puedo enseñar? Me vais a ver llorar mucho y parece que lloro de mucha pena, pero lloro de mucha alegría. No sé por qué tengo como esa expresión, pero de verdad, uno de los momentos más felices de mi vida. Will you move these people? Yeah. Will you please give him some space? Yeah. Yeah. You, please. Just watch. Film me. Okay. Come on. Will you please? Yeah. Tom. 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 Tom.
this is my ring. Oh my God. So it's called a Clada ring. So it means that love is king. And it's also a ring of friendship. So the hands are holding the heart, and then the king means love is king. Oh my God. Keep doing your shit here. Oh, thank you. Yeah. Lo hemos conseguido. Madre, madre, madre. Esto es increíble. Y le he dicho, te conozco, te sigo online, mi hija es actriz y te he visto online. Es que no puedo hablar de verdad, o sea, lleva así. Sí, sí. Llevo un rato, es que no puedo hablar. ¿Entiendes que he hablado a los ojos como te estoy hablando a ti ahora mismo? Bueno, yo no he hablado nada, yo estaba en plan... Pero yo estaba en plan, thank you, I love you. Ya, mira lo que tienen aquí montado. No. Que es increíble, ¿eh? ¡Qué guapo! Oye, por favor, un poco de silencio, que estamos aquí tatuando, por favor. Uno de los momentos más fuertes que he vivido en mi vida profesional, en la radio, con artistas. Como le estaba hablando, bueno, Andrea Pontón. O sea, era increíble. Cada vez que veo el vídeo me da una ternura verme, pero a la vez una vergüenza de verme llorar. Recordar la sensación que tenía de no poder respirar, de Dios mío, es Bono. Solo puedo dar las gracias a los 40 por ayudarme a que sea posible, a Uri por ser tan precioso conmigo y estar ahí conmigo, a R que siempre, siempre, siempre me acompaña en todo y siempre está ahí para apoyarme, a todos los amigos con los que compartí esa noche y por Dios, a mi padre por enseñarme U2, o sea, gracias. Y gracias a todos vosotros por la cantidad de mensajes tan preciosos y tan bonitos que me habéis mandado, de verdad, o sea, ha sido y es un absoluto sueño lo que ha pasado. En fin, nos vemos en el próximo vídeo, os mando un besazo enorme. ¡Muah!